La cultura es la raíz desde la cual nos apropiamos del lenguaje, las creencias, los ritos, los mitos y las tradiciones para darle sentido a la vida humana. La pandemia causada por el COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el sector cultural. Junto con la incertidumbre que afectó a la población en general, para los artistas significó perder los espacios para mostrar su obra. Esto supuso un enorme reto para mantener viva la cultura. Con esta perspectiva, surge Raíz México, giras artísticas. Raíz México tiene como objetivo fortalecer la vida cultural de México, ser un sistema que reconozca y reúna el mayor número posible de expresiones culturales y artísticas. En un diálogo continuo que vincule espacios, momentos y experiencias, irradiando y nutriendo al público. Y en el camino, reforzar nuestros orígenes como mexicanos, como pueblos originarios, como un México diverso, donde nuestra gente viva y disfrute de todo aquello que nos identifica a través de la creación artística. Para convertir Raíz México en una realidad, invitamos a la comunidad artística con el propósito de reactivar la economía cultural a través de presentaciones artísticas que pudieran realizarse en sus propias localidades. El tema, cultura y naturaleza, que enmarcado dentro del proyecto prioritario de Chapultepec, nos brindó la oportunidad de reflexionar en torno a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 18 estados respondieron a nuestro llamado. Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entre el 30 de marzo y el 1 de julio, cada estado lanzó su convocatoria y cada uno fue responsable de recibir, evaluar y elegir las propuestas artísticas que participarían en Raíz México. Con absoluto respeto a las medidas sanitarias pautadas por la Secretaría de Salud, las presentaciones se llevaron a cabo en los meses de junio, julio y agosto. Se recibieron 777 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 338, con un total de 1,276 artistas beneficiados. En cuanto a las disciplinas participantes, esta edición de Raíz México contó con presentaciones de danza, música en todos sus géneros, teatro, títeres, arte circense, cuentacuentos o narradores orales, lecturas dramatizadas, declamaciones de poesía, presentaciones para público infantil, grupos indígenas y grupos de música indígena. El circuito de presentaciones se diseñó para generar mayor visibilidad a las creaciones artísticas en sus estados de origen, impulsar la descentralización de la oferta cultural de nuestro país y hacer posible que las diferentes manifestaciones artísticas lleguen a más mexicanos y, de este modo, redistribuir la riqueza cultural y reactivar el tejido social de nuestro país. Raíz México no hubiera sido posible sin el esfuerzo y coordinación de los tres órdenes de gobierno. Por un lado, los municipios fueron nuestros grandes aliados, pues en 161 de ellos se recibió a los artistas en sus teatros, casas de cultura y plazas públicas. El compromiso y la colaboración de los 18 estados participantes también fueron indispensables para llegar a comunidades del territorio nacional que parecían inalcanzables. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México apoyó con una parte del financiamiento del proyecto y los honorarios artísticos. Esto es Raíz México.
Bye.
Su carácter. Antes
Lo sentimos mucho, Seiba. ¿Qué podemos hacer por ti? A ver, ¿cómo? Pobres no eran. Pero al atravesar el túnel por donde pasa el tren, como a esto de la medianoche, solo los marineritos que navegan en la mar. Buenas tardes, señor. Usted sabe que ese burro es mío. ¡Compadre del cielo! Nunca se había sentido así. Estaba emocionada. ¿Lo que quiere decir? Es que el hombre elefante no podía sonreír. Se dieron cuenta que venía frío, frío, frío. Y cayó rodando hasta las faldas del cerro del Coatepec. Y alrededor de esta gran sombra que le estaba
La otra mano se la puso en forma de cuero en una oreja y dijo: para que germinen como flores sin aromas y árboles sin frutos, abonados con composta, hechos de cubrebocas. En la desnudez de mi espalda, el umbral de la ayer tatúa su reflejo, parto rojo y ensombrecido. Brazos o tierra que me acunen, que estoy cansada de nacer y partir al mismo tiempo. Como acompañamiento de guitarra, la tristeza te besó en la boca, muchacha linda, llueve. El cristal del automóvil es mapa hidrográfico, tus ojos se empañaron y tu alma, mía una noche, está limpia como tejado a la lluvia. Te quiero. Pago anticipado buscando que tu amor siga conmigo. Preludio de la lluvia, el aroma de los pinos. Bañándome en las olas del mar, me di cuenta que había un ojo como minúsculo del mar. Otros, el cangrejo inmortal, toma la playa. Y el viaje de mis manos y mis labios llenó todo tu cuerpo de emoción. Aquel mundo amanecido por la tarde, con tantos episodios y historias, fue silenciosamente abanderado y seguido por pueblos de ansiedades. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amado. Y mientras vivas, estaré en tus brazos sin salir de los míos.
En tiempos de pandemia y bajo condiciones extraordinarias, echar a andar Raíz México supuso un reto, pero el esfuerzo ha valido la pena. Al cierre de esta primera edición, podemos afirmar que el proyecto fue un éxito. A través de Raíz México, se produjo un reencuentro entre el público y los artistas y volvimos a tener momentos de comunión y cohesión social que creíamos perdidos. Raíz México se convirtió en un ecosistema biocultural interrelacionado con las comunidades del país. Las risas, la alegría, el impacto sensorial que produce la danza, el estímulo a la imaginación con las narraciones orales y la emoción colectiva de la música son solo algunas de las emociones que pudieron vivirse en Raíz México. Porque cuando el arte y su público dialogan, brota la raíz de nuestra cultura. La Raíz de México. Todo el equipo que conformamos este proyecto sabemos que la reactivación del sector cultural es prioritaria para reconstruir el tejido social, estrechar los lazos de la comunidad y continuar transformando México. Asimismo, sabemos que esta transformación requiere tiempo y esfuerzo, y por eso no dejaremos de trabajar para impulsarla. Sin duda, el entusiasmo y la pasión de los artistas han sido de vital importancia. De igual modo, agradecemos a todas las instituciones, camarógrafos, fotógrafos y al público asistente a cada función por ser parte de esta primera edición de Raíz México, un proyecto que seguirá creciendo, porque, pandemia o no, la cultura no se puede detener.
Gobierno de México.